его в рот, нахуй. Пиздец. Друзья, срочно на вышке, только что по телеге Киев. Este video muestra el momento en que la torre de televisión de Kiev es alcanzada por un ataque ruso. El bombardeo dejó al menos 5 personas muertas y otra media decena heridas y provocó la interrupción de la transmisión de los canales de televisión. La estructura principal de la torre seguía en pie, pero el ataque tocó equipos de la torre, indicó el Ministerio del Interior, explicando que las cadenas no funcionarán durante algún tiempo. El ataque tuvo lugar en el sexto día de la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas. Pocas horas antes, Rusia avisó que atacaría las infraestructuras de inteligencia ucranianas en Kiev y pidió a los civiles que evacuaran esas zonas. Moscú intensificó el martes la ofensiva en Ucrania, lanzando una operación mayor contra la capital ucraniana, un severo bombardeo contra Kharkov y un asedio contra el puerto de Mariupol, lo que llevó al presidente ucraniano a volver a pedir ayuda a los europeos. Imágenes satelitales captaron durante la noche una columna de más de 60 kilómetros de vehículos y artillería rusos que avanzaban en dirección a Kiev. About 12:30 a.m. at Shevchenko Street. We came here with a group of journalists because it was reported that a missile got into this UN factory. And you see the car is hit and the two buildings are destroyed. So the building is destroyed, no, completely. So you can imagine how hard was the hit. This is a residential area with no...